Alala é com inalaelae, alala é com inalaelae, alala é com odedeia, alala é com inalaelae, alala é com inalaelae, alala é com inalaelae, alala é com odedeia, alala é com inalaelae, alala é com odedeia, alala é com inalaelae. Muy buenas noches, queridos hermanos, todos, afectuoso saludo. Pues después de un periodo de varios meses de ausencia acá en la página, estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos. Cuando hice la publicación anunciando que pronto iniciaríamos la directa, gracias por su comunicación, por su apoyo y porque me manifestaron que realmente me extrañaron un poco. Yo también los extrañé a ustedes. El motivo por el cual me encontraba ausente, entre otras cosas, no, pero el motivo principal es debido a que cuando yo instalé mi plataforma de Facebook, yo la había instalado desde este dispositivo, desde otro dispositivo que yo tenía anteriormente. Olvidé la contraseña. Este teléfono, que fue donde yo instalé el Facebook, se me rompió el display, se atrofió el display y yo olvidé la contraseña. Para poder instalar Facebook en otro dispositivo necesitaba dicha contraseña. Entonces estuve valorando la posibilidad de hacerme un Facebook nuevo, una página nueva, etcétera. Pero bueno, esperé y gracias a un amigo logramos acceder al dispositivo, recuperar la contraseña y bien, pues acá estamos. Saludos cordiales a todos. La directa de hoy es dedicada especialmente a el Orisha Oshosi, pero sobre todo, no como tal hablando de Oshosi en el sentido como divinidad, sino hablando de la creación esta de la tortica de cemento, que bueno, se llama Ochosi también en la práctica denominada afrocubana contemporánea, y aclaro esto, contemporáneas. Y pues bien, de eso va a tratar la directa en el día de hoy. Tengo un invitado, pronto le daré cámara. Estaba esperando por mi invitado que estaba en cuestiones de trabajo y por eso me tardé un poco en llegar a la directa. Aunque como hice un canto, una canción de un compositor de la nueva trova cubana, mi padre a mí me enseñó que para poder cantar la regla número uno era saber esperar y esperar y esperar y esperar, haciéndolo con cautela. Entonces, gracias por habernos esperado y acá estamos. Le doy entrada a mi hermano John, quien también está iniciado en Ushosi, al igual que un servidor quien les habla. John, ya te estoy agregando a la cámara, hermano. ¿Qué tal? Saludos. Buenas noches. Ahí ¿Cómo estás, listo, hermanazo? hermano. Al fin vamos a poder hacer la dichosa directa de 8-5. Sí, una disculpa le pido a la audiencia también. Una disculpa te pido a ti de antemano. Yo soy una persona que me gusta la puntualidad porque la puntualidad nos define como persona para todo. El tema es que yo trabajo con médicos y salen estas emergencias y bueno, me retrasaron un par de horas, pero aquí estamos, aquí Ya, estamos. no se preocupe, hermano. Ahí estamos conduciendo ahí, pero hacemos la directa. Exactamente, así Algo es. que, algo que le dije al hermano, a mí en lo particular no me gusta hacer directa conduciendo. Bueno, de hecho aquí en Canadá la policía es bien estricta con eso, te ven con un teléfono, una cámara y enseguida te paran, pero bueno, si el hermano es bien precavido, no hay ningún tipo de problema, podemos hacer la directa así. Ya hasta ahora los policías aquí en Ciudad de México andan unos por ahí, pero en la vía que yo estoy ahorita, ahí estoy pendiente aquí, así que si me ven que tiro el teléfono al piso, pero sigo en el audio, no te preocupes, aquí estamos, porque de verdad Perfecto, que hermano.
Este tema, de Entonces, verdad. preséntate acá a los hermanos de la página. Aquí el hermano John está iniciado en Ochosi. Hermano John, ¿cómo te llamas en Ochosi? Es decir, como iniciado en Ochosi. Mi nombre es John Montillo, soy de Venezuela, tengo 39 años de edad. Yo tengo el día 30 de noviembre, cumplí 11 años, iniciado en Ochosi, poquito tiempo, por decirlo así. Yo me inicié en Afrocubano el 30 de noviembre del año 2012, de manos de mi madrina Loyumi, Marta Leal Castellano, el Opa que me raspó, Félix Crespo, Orima Osun. Soy descendiente de la casa de Pedro García Arenas, Lomilomi, Pedro Sagüero, en La Pastora, Caracas. Yo soy iniciado en Ochosi, con Yemayá, mi nombre en santo es Otelate. Pues perfecto, mi hermano. Entonces acá, bienvenido. Yo fui iniciado en Ochosi también hace 23 años, de mano de Okay. mi madrina Ana Cueva Palacio, o Babi. También mi oricha Timú, como se llama en Cuba, la madre de santo, también es Yemayá. Y bueno, pues Mira. acá estamos entre hermanos. Mi nombre de iniciado en Ochosi es Odette. Entonces, Okay. bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre Ochosi el día de hoy, como ya habíamos acordado. El hermano. Nosotros tuvimos una breve conversación para explicarle acá un poco a la audiencia, una breve conversación sobre Ochosi y bueno, surgió este tema de traerlo acá a directa para aclarar un poco a los hermanos, hablar de nuestra vivencia, de nuestras anécdotas que hemos podido descubrir sobre Ochosi, etcétera. Y sobre todo, yo en mi caso particular, me satisface mucho hacerla directa con un hermano que es puramente olorisha, porque en mi caso, yo independientemente de haber sido iniciado en Orisha, posteriormente me inicié en Ifá. Esto, como dice un proverbio bastante famoso, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Así. Independientemente que yo me inicié como Awor Úmila, yo voy a hablar ya en este caso porque creo que tenga la facultad para poderlo hacer, igual que cualquier hermano, creo que la verdad de los hechos nos da la facultad de hablar un poco de los inventos posteriores que ocurrieron. En este caso, hoy vamos a hablar sobre el ícono de Ochosi, esta creación posterior que hicieron mis hermanos babalaos de la época. Entonces, pues John, esperando, mi hermano, que nos cuentes tu vivencia, tu experiencia, tu conocimiento sobre Ochosi. Fíjate que, bueno, Ochosi para mí, obviamente en algo vamos a estar claro, es un orisha Odé, es el Oba Odé, el rey de los cazadores, dentro del panteón Yoruba, es hijo de Odudua en algunos linajes, o hijo de Obatala con Yemu o Yembo. Así lo narra las historias ancestrales de Ochosi, tanto en Ileife y de donde es el Odé Remo, la ciudad de Ketú, donde es el culto más fuerte de que es la adoración de Ochosi en África. Recordemos que cada región tiene maneras diferentes, incluso en África tiene maneras y visiones diferentes de orisha. El imperio de Oyo, aunque ahí los reyes prácticamente eran Changó y Oya, tenían adoración a todos los orishas, pero el culto varía en algunos temas, incluso en algunos casos de la sexualidad de un orisha, que en una parte puede ser adorado como orisha masculino y en otra femenino. En el caso de Ochosi, como lo dije antes, el cazador es orisha Odé, y entiéndase la palabra Odé como título o definición traducido del yoruba al español es cazador. Entonces, yo obviamente llegué neófito a esta religión afrocubana. Cuando recibo mano Orula en el 2006, en la casa del difunto Babalao Osaboribo Horacio Milán, mi signo en aquel entonces que me marcó Orula es Juanichiti, y en automático se hizo la pregunta de quién era mi orisha tutelar, Ochosi, y efectivamente así fue. Hasta ahí todo bien. Profundizando ya como neófito dentro de lo que se le permite a un aleyo, o mejor dicho, dentro de lo que te prohíben como aleyo saber y no saber en la práctica afrocubana, a mí me empezaron a hablar de la parte de Ochosi
y de un orisha que se llama Obdé. En aquel entonces, por el vago conocimiento que yo tenía, que como yo tenía ese signo en mano de Orula, tenía que recibir esa deidad que es el supuesto padre de Ochosi. Obviamente, en el 2006 y 2007 no había la tecnología informativa que tenemos hoy en día en las redes sociales. Yo soy una persona muy curiosa de nacimiento y me gusta investigar el porqué de las cosas, el porqué científico y el porqué lógico. Porque yo creo que algo que no tiene lógica no puede caminar, no puede funcionarnos en sacando la parte esotérica, la parte mística. Yo creo que cualquier religión también tiene que tener bases lógicas, bases etnológicas y bases históricas. Porque tenemos que saber de dónde viene para saber en dónde estamos y saber hacia dónde vamos. Entonces, bueno, yo empecé mis estudios sobre mi orisha Oshosi principalmente, ya que una de las cosas que me dijeron cuando se me determinó ese orisha, que en la parte afrocubana era un orisha que salía poco a las personas. Normalmente se está acostumbrado en los afrocubanos ver hijos de Batalaya, Mayao, Chun, Changó, Elecuá, pero el orisha Oshosi rara vez aparece como ángel tutelar de una persona. Y eso me causó más curiosidad y me causó más apego a mi orisha. Entonces yo empecé la investigación y la verdad, para resumirte el cuento, para que esto sea un poco más dinámico, Otto, viendo las bases teóricas y las bases históricas del origen del culto de Ochosi desde la Tierra África y cómo migró y cómo mutó y cómo ha sido variado, por lo que tú mencionaste en el prólogo de la introducción de tu directa, si tú me preguntas a mí si he recibido a la fecha esa denominación, esa deidad, porque yo respeto, yo soy una persona respetuosa, yo no voy a estar hablando mal ni criticando, pero eso que llaman Odé, no le doy la credibilidad que sea el padre de Ochosi y a la fecha no lo he recibido ni lo pienso recibir. Muy bien. Entonces, ahora cuéntanos tú tu parte, para que sea dinámico y sea como que para entrar, para que esto se vaya poniendo sabroso y la gente también vaya entrando en calor de la conversación. Yo lamentablemente tengo que decir, no corrí con tu misma suerte, vamos a llamarlo así, ¿no? Yo fui víctima, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Fui víctima de la moda, producto de las creaciones, las invenciones, del conocimiento que ocurrió. Esto, por supuesto. Yo quiero aclarar algo antes de decir todo lo que voy a decir, que va a ser un poco fuerte para algunos. Esto en ningún momento va en contra de la memoria de mi difunto Olúo, de mi difunto padrino Babalao, porque en los últimos tiempos, luego ya de mis posteriores investigaciones, etcétera, etcétera, yo conversé con mi padrino y mi padrino estuvo totalmente de acuerdo con todos mis planteamientos, totalmente de acuerdo. Simplemente su respuesta fue: hijo, yo te lo hice como mismo me lo hicieron a mí. Te lo hice de buena voluntad, te lo hice de buen corazón y bueno, pues perdóname si en un momento determinado ya tú has investigado que no era realmente así. Esto, por supuesto, me daba cierta razón para recriminarle un poquito a mi padrino, específicamente en el caso de Xosi, que es el que estamos hoy, porque mi madrina de santo, como se dice en Cuba, vamos a hablar a los términos afrocubanos, mi Iyalorisha, es decir, quien me inicia a mí, era la abuela sanguínea de mi padrino Babalao, Ana Cueva Palacio. Era la abuela de mi padrino. Ya cuando mi madrina me consagró Xosi a mí, mi madrina tenía 80 años de edad. Mi madrina muere en el 2004, yo me inicio, es decir, me inician en el año 2000, mi madrina muere en el año 2004, es decir, 4 años después de haberme iniciado, no murió por haberme iniciado ni nada por el estilo, simplemente porque ya estaba una persona mayor, murió de 84 años mi madrina. Y independientemente que yo tuve poco vínculo, vamos a decir, poco roce con mi madrina, ahorita la recuerdo como si la estuviera viendo hoy. Y mi madrina estaba iniciada en el orisha Xangó, se llamaba Obapi. Un día como hoy, en Cuba se celebra las festividades a Xangó, vinculado al sincretismo de Santa Bárbara. Aprovecho para mandar un saludo
Y felicitaciones, bueno, a todos los seguidores de Orisha Sangó, que bien sabemos que no tiene nada que ver con Santa Bárbara, pero es el día que se adoptó en Cuba para adorar a este Orisha, ¿no? Sobre todo, ¿no? Para hacer sus festivales, por llamarlo de alguna manera. Y mi madrina estaba iniciada en el Orisha Sangó. Me inician ocho. Si saben que, bueno, esto en Cuba es algo bastante normal, que no es como ocurre en África, que en África te inicia un olorisha que tenga el mismo orisha que te van a iniciar a ti. Esto en Cuba, lamentablemente, después se cambió un poco y, bueno, cualquier olorisha ya tiene la facultad, debido a la iniciación, pudiéramos llamarla como múltiple, donde se reciben varios orishas a la vez. Y, bueno, este fenómeno tal vez lo podemos hablar otro día para no irnos el tema de la directa. Mi madrina me inicia mucho. Y cuando yo fui iniciado, el ícono que yo recibí, esto no es secreto para ningún hermano olorisha, el ícono era simplemente la piedra que se buscó en el bosque con su mano de caracoles y sus herramientas. Ya. Así Mi es. ícono de Ochosi. Como decían los Lakba Lakba de Cuba. Hijo, el santo es piedra y caracol. Así decía mi madrina, el santo es piedra y caracol. Cuando yo me inicio en Ifá, a mi padrino se le ocurre la brillante idea, vamos a llamarlo así, de que para yo no tener dos íconos de Ochosi independientes, es decir, el llamado Ochosi de Olorincha, Ochosi de Santero, como se dice en Cuba, y Ochosi de Babalao, mi padrino decidió utilizar los símbolos de que me había entregado su abuela, mi madrina, para confeccionarme esta cazuela llamada Ochosi de Babalao. Ahí, bueno, con miles de elementos que no hace falta estarlo diciendo por acá por una directa, ustedes saben, todo lo que le echan eso adentro y al final lo sellan con cemento. Así. Normalmente un babalao que no haya sido un aguorum, que no haya sido iniciado en Ochosi, como el caso mío, pues ya por lo regular cuando recibe Ochosi, lo recibe con su padrino babalao, no va a buscar nada a casa de los loricha y ya lo recibe directamente así. No fue mi caso. Sí. Mi O caso tan fue que espectro el laboratorio nuevo. mi misma piedra, mi misma mano de caracoles, etcétera, nosotros le llamamos el flechero o el perchero, que es el que tiene las flechas de Ochosi, se empotraron en el cemento con los demás elementos, por supuesto, donde no puede faltar Leri Egun, etcétera, etcétera. Así La mano de caracol, según la teoría de mi padrino, en paz descanse, como ya yo, como era babalao, no iba a utilizar más el indilocundo de Ochosi, ya pues eso se empotraba en el cemento, ahí para que quedara ahí en el cemento, como se hace en el Ochosi este afrocubano, ¿no? condenaba, como decían, así como cuando se bloquea una parte de la casa para que más nunca sea habitada. Exacto, pues bien, la cazuela de barro con todos los elementos, esto lleva un montaje bastante complicado, como si fuera Prenda. un enquisi de la religión de los hermanos que practican el palo, mayombe, o quimbisa, o como le llaman. Y bueno, pues todos estos elementos ahí se cargan, se ponen en cemento y se empotran entonces las herramientas, y ahí, bueno, pues unos caracoles adornando esto. Exacto. Los perritos y todo eso. Cuando mi madrina se enteró de que su nieto, mi padrino, había hecho esto, aquello fue tremenda discusión entre ellos dos, porque no se me olvidará nunca. Mi madrina, una mulata, a pesar de que era una persona mayor ya, una mulata muy linda, de buen cuerpo, la recuerdo estar viendo, se ponía en su delantal de guinga. Y recuerdo que le dijo a mi padrino: ustedes, los babalaos y sus inventos. Así le dijo mi madrina a mi padrino babalao, que a su vez era su nieto. Ustedes, los babalaos y sus inventos. Mi madrina le dijo a mi padrino que él era un falta de respeto. Así mismo se lo dijo, como su nieto que era. Le dijo: tú eres un falta de respeto, porque si tú querías haberle dado el Ochosi ese de babalao que dan ustedes ahora, tú tenías que haberse dado independiente, pero tú no tenías que haber cogido su piedra que yo le puse en su cabeza con sus caracoles y haber hecho eso. Bueno, Así ahí mismo. en ese momento, imagínense, yo tenía cuando esos hechos que le estoy narrando, yo tenía aproximadamente 3 meses de haber sido iniciado en ambas iniciaciones, porque yo me iniciaron 8 un 1 de diciembre del año 2000,
y en IFA el 9 de diciembre del propio año 2000. Es decir, que yo pasé de un cuarto para otro, como se le llama popularmente, ¿no? Y a los 3 meses de yo haberme iniciado en IFA y en Uchosi, fue esta discusión porque mi madrina decía, ella planteaba que independientemente de que yo me había consagrado en IFA, yo debía de hacer el bodo de los 3 meses. Esto realmente es como los hermanos que están familiarizados en la materia saben que se hace en el bodo de los 3 meses. Es ofrecer animales de pluma, es decir, aves, a las deidades. Y mi madrina, la habló con mi padrino que a los 3 meses de haberme consagrado a mí, ella tenía que hacer el esbo, no importaba si yo tenía hecho IFA o yo no tenía hecho IFA. Eso a ella no le importaba, ella tenía que cumplir con lo suyo. Y efectivamente, pues, a los 3 meses a mí no me dio ningún tipo de trabajo en llevar todo mi ícono, transportarlo desde mi provincia hasta La Habana. Yo soy nativo del municipio de Morón, en la provincia de Ciudad de Ávila. Ahí me trasladé hasta La Habana, de donde vivían mis padrinos. Y pues bueno, resulta Okay. que antes de yo hacer el esbo de los 3 meses, a mi padrino es que se le ocurre la idea esa, es vamos a montarte tu Ochosi, vamos a cargarlo, vamos a reforzarlo, vamos a montarte tu Ochosi para aprovechar que se le va a dar de comer, etcétera, etcétera. Y ya bueno, pues ya está montado. Y ahí bueno, yo voy a trabajar con mi abuela y voy a mandar a buscar 3 o 4 avalados y vamos a estar ahí en tu esbo. Bueno, ahí fue donde fue la discusión de mi madrina de mi difunta madrina con mi difunto padrino. Bueno, parece que John se desconectó por problemas de conexión, pero bueno, ya volverá. Entonces, pues así le cuento. Eso ocurrió de esa manera. Yo en ese momento no sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, ellos hablaron, ellos coordinaron. Al final yo me quedé con él. El llamado Ochosi de Babalá. Luego, con el tiempo, yo descubro toda esta situación y que esto realmente era algo que antes no existía, que los Olorisha se mantuvieron con el icono de Ochosi como se da por los Olorisha. Cuando yo empiezo a estudiar, ya la parte esta que conocemos como Ixchel, y profundizo un poco más en los cultos de los orishas, sus representaciones iconográficas, etcétera, en África, veo que esto no es como en Cuba, esta cazuela con este cemento, con esto, y entonces, bueno, aquí fue donde yo empecé, donde yo decidí ya un poco que a cambiar, es decir, a modificar los iconos y deshacerme de alguno de ellos. En este caso, bueno, el icono de Ochosi. Yo considero, por supuesto, Ochosi, fueron esa piedra, fueron esos caracoles con los que me iniciaron a mí y eso yo no me iba a deshacer de eso. Yo simplemente lo que hice fue que rompí la icocó de barro, la cazuela, entiéndase, la cazuela de barro, la rompí, saqué la piedra, cuya piedra yo la busqué en el bosque, cuya piedra fue con la que yo fui iniciado. Y bueno, los caracoles lamentablemente creo que pude recuperar como dos o tres porque al estar pegado en el cemento, cuando fui a sacarlos con un cuchillo, se me partieron la mayoría. Solo de mis caracoles originales pude recuperar tres o cuatro. Esto no me implicó ningún tipo de problema porque posteriormente mandé a buscar a unos ahijados Olorisha y me lavaron nuevamente una mano de Irindi Lobún para tenérsela a Ochosi. Aunque en África, muchos linajes no emplean el Indilukun para Ochosi, tampoco para Ogun, se emplea el sistema Erin o simplemente se emplea el Obiapata. Ya, mi hermano, yo no hay problema. Cuando termine de pasar por la zona de interferencia, vuelves a llamarme y bueno, pues se inicia nuevamente. Entonces, bueno, simplemente. Exactamente, como dice mi hermano Peña Carlos, dice Peña Carlos, Ochosi es uno solo. Lamentablemente, por motivos de interés económico, agregaron ese Ochosi de Ifá entre otros orichas. Exactamente. En el caso mío, mi querido hermano Peña Carlos, no fue, en mi caso particular, digo, no considero que mi padrino lo haya hecho por motivos económicos, sino porque simplemente mi padrino entró dentro de esta situación que ocurrió así, que esto no es de 3 días. Este Ochosi
de Babalao, como le llaman. Esto viene de años, al igual que Olokun, al igual que el Oduya de Babalao, el Orichahogo de Babalao, etcétera. Es decir, todos estos íconos que llaman de Babalao. Porque esto en Cuba, este fenómeno viene ocurriendo en Cuba de hace varios años, donde hay una dualidad. Es decir, o Chosi de Babalao, o Chosi de Santero, o de Olorichas, ¿no? Orichaoco de Babalao, Orichaoco de Olorichas. Ibei de Babalao, Ibei de Olorichas. Ogún de Babalao, Ogún de Olorichas. Hecho de Babalao, Hecho de Olorichas. Y así sucesivamente. La divinidad es prácticamente doble en casi todos los casos. Esto a mí no me da ningún tipo de pena. No me tiembla la voz para decir de que estos fueron inventos de los Babalaos de la época que hicieron esto simplemente porque cuando vamos a la raíz, cuando vamos al origen, vamos a África, estos inventos en África no ocurrieron. Usted no se va a encontrar a un Ochosi de Babalao, ni se va a encontrar un Olokun de Babalao, ni se va a encontrar nada por el estilo. Allá simplemente usted va a ver los olorichas de esos cultos que consagran los íconos de esos orichas y se lo entregan a la persona o inician a la persona en ese oricha en particular. Esto no determina si la persona está iniciada en Ifá o no está iniciada en Ifá. Por ejemplo, usted está iniciado en Ifá, pero usted recibe Ochosi, vaya, que es el caso que estamos hablando hoy, usted debe de ir donde un olorisha o una olorisha consagrada en Ochosi para que le entregue a usted el ícono. Esto no es que sea un babalao que tenga que hacerlo específicamente, no, no, no. Un olorisha. Ahora, si este olorisha además está iniciado en Ifá, bueno, pues no hay ningún tipo de problema en eso. No, John, aún no ha llegado. Aún no ha llegado la solicitud. Dice Ricardo Ifá Yowa. Aború apoya a Pochise Papá. Una pregunta. ¿Es correcta la forma de entregar Ochosi de Olorisha en la práctica afrocubana? No, es que es lo que es. Ochosi es de Olorisha. Y Ochosi es, como todos los demás orishas de fundamento que llegaron a Cuba, piedra y caracol. Además, por supuesto, de su símbolo. Ochosi representado por su arco y flecha. Claro que desde el origen en Cuba es correcto. Lo que no es correcto, o no vamos a decir que no es correcto, lo que fue inventado después o algo contemporáneo, fue la cazuela con el cemento y los huesos de muertos, etcétera, etcétera. Eso sí está mal. Me da tremenda pena con los hermanos que no corrieron con la suerte que yo corrí de poder investigar, de poder analizar y darme cuenta de que todo esto era innovación. Todo esto era innovación. A mí no me tiembla la voz para decirlo. Esta directa, como mismo las demás, voy a dar la entrada al hermano John. No es para favorecer a un bando ni favorecer al otro, porque sabemos que desde hace mucho tiempo hay una especie de rivalidad entre los olorichas y los babalaos. Esto tiene que ver un poco con lo que dice, con lo que planteó hace un rato el hermano Peña Carlos, con cuestiones económicas y también diría yo un poco de protagonismo, donde se han usurpado las funciones de ambos bandos. Específicamente diría yo que los Awórumila afrocubanos han usurpado mucho más las funciones de los Olorichas que los Olorichas las funciones de los Babalaos, porque no conozco, al menos yo no conozco ningún Oloricha que entregue o Ofacan o Icofa, así que de mano brula, vamos a decirlo a los cubanos. No conozco ningún Oloricha que haga esto, no conozco ningún Oloricha que le haga Ifa a nadie, a menos que sea un farsante o un estafador de los que hay también, ¿no? Pero por lo regular el olorisha no invade, salvo algunas pequeñas excepciones que algún día trataré, como por ejemplo el caso de Opa Osun. Esto sí fue una usurpación hasta cierto punto que después la vamos a tratar, pero no quiero desviarme del tema de la directa. Fundamentalmente han sido los, o hemos sido, vamos a decirlo así, porque yo me voy a incluir también, porque yo también en mi momento lo hice. Hemos sido los Awórumila los que hemos usurpado funciones que propiamente son de los hermanos
colorilla. No solamente pudiéramos estar hablando del caso de Oshosi, sino también Ogún, una divinidad muy vinculada a Oshosi. Muchos linajes lo consideran como hermano, otros linajes incluso plantean que son prácticamente la misma divinidad. Y en el caso de Ogún también ocurre igual, los abalados empezaron a, esto sí, yo nunca lo hice, pero sé que se hace, hacer también una pelota de cemento con carga adentro, que le llaman el refuerzo de Ogún, y bueno, este supuesto Ogún de Babalao. Otra innovación más. Otra torta más de cemento. Vamos a leer algún otro comentario. Esto es como le estaba diciendo, ¿no? Y voy a hacer énfasis en este punto, ¿no? Que muchos puedan pensar que yo estoy favoreciendo a los hermanos Olorincha, que ante esta disyuntiva, ante esta congruencia, yo estoy poniéndome a favor de los Olorincha. No, yo me estoy poniendo a favor de la verdad. Yo me estoy poniendo a favor de la realidad. Yo no me estoy poniendo a favor ni de un bando ni de otro, porque esto no se trata de el bando azul y el bando rojo, ni el bando de Ifá y el bando de los Olorincha. No, esto se trata de los Orishas. En el caso mío, yo voy a revelar. Hay algunos hermanos que saben el caso mío particular, ¿no? De Oshosi como el orisha que tengo consagrado. Hoy, estando yo bajo la práctica ICC, considero que esto no tiene ningún tipo de problema. Pero, como yo fui iniciado dentro de las prácticas afrocubanas, cuando yo recibo mi Owofakan, a la edad de 13 años, yo tenía 13 años cuando recibí Owofakan. Ustedes saben bien que en las prácticas afrocubanas se define un orisha para la persona, no siendo así en las prácticas ICC, donde no se define un orisha para la persona, sino que los orishas son por linaje o por el otro que saque la persona en Ikusendaye. Pero bueno, yo fui iniciado en las prácticas afrocubanas y el orisha que se me definió fue Ogún o Ogún. Ahí mi padrino me indica, bueno, de que yo tenía camino para Ifá, como se dice en Cuba, y estuvimos hablando sobre la situación de mi iniciación en Ifá, etcétera. Ustedes también conocen de que en Cuba se ha planteado de que si te inicias en Ogún, no puedes iniciarte posteriormente en Ifá. Algo bien descabellado. Pero bueno, así lo plantearon. Ustedes saben que la llamada regla de Ocha o regla de Ocha Ifá fue de patrones impuestos, la mayoría de las veces sin ningún tipo de lógica, pero bueno, así lo impusieron, se convirtieron en leyes y así se quedaron. Algo que sabemos desde la información correcta, de la información original, que no es cierto que una persona que esté iniciada en Ogún sin ningún tipo de problema puede consagrarse en Ifá. Esto podemos hablar otro día. Yo tengo escritos acá en la página sobre eso, sobre la iniciación de una persona que tenga hecho un Ifá sin ningún tipo de problema. Pero bien, como en Cuba esta situación no era muy digerible, que digamos, en la antigüedad ya no, ya esto es bastante común. Mi padrino me dice a mí que no era correcto para evitar chisme, para evitar problemas, para evitar, etcétera, ¿no? De que yo no me iniciara en Ogún, de que yo pasara directo a Ifá. Yo le dije, padrino, eso va a ser peor, porque acá voy a tener dificultades con ciertos olorichas que voy a tener problemas por no tener oricha consagrado. Y mi padrino me dice, bueno, pues vamos a iniciarte en Oshosi, que a mi criterio es prácticamente lo mismo que Ogún. Y así yo estoy totalmente de acuerdo. Son divinidades del culto de los Ordes y sin ningún tipo de problema. A mí se me inició en Oshosi y aquí en buena hora lo diga, tengo 23 años iniciado y más fui a fumo Oshosi, a Dupeo y Ogún y todas las Así demás divinidades. es, hermano. Fíjate que yo,
concuerdo con muchas cosas de lo que vienes hablando. Perdón por la interrupción, lo que pasa es que hay tráfico aquí en Ciudad de México a esta hora, a pesar que son casi ya las 10 de la noche y ahorita donde estoy, estoy en una zona de antenas y hay interferencia, pero bueno, aquí creo que me están copiando. Sí, Mira, perfecto. tenemos que remontarnos y todo lo que yo quiero hablar y voy a decir, espero no herir susceptibilidades y mi intención no es criticar ni ofender a nadie, sobre todo a los que practiquen el Ifá criollo. Pero la historia existe y la historia no se puede cambiar y no se puede tergiversar. Mira, tú bien lo sabes, Otto, que en tu práctica dicese, y no lo digo a manera comparativa, es sacrilegio mezclar osamenta humana con ícono de orisha. Eso no Claro. existe. Y eso no existe en alguna otra práctica que no sea la afrocubana. Tenemos que remontarnos a los babalaos contemporáneos del siglo XX, que antes de ser babalaos fueron paleros y tuvieron dominio de lo que es el palo Congo, el palo monte. Cuando llega el boom de Ifá, que hay que decirlo también, la regla de Ifá solamente triunfó en La Habana como práctica y adaptación a lo que fue la formación de la regla de Ocha, que ahí que es un tema también que en otra directa se puede hablar, y hay mucha tela que cortar, como quien bien lo dijiste, Sí, pero sí, sí, sí. para medio tocarlo por acá, para que se le dé entendimiento, en 1920 hubo un consenso que no fue un consenso como nosotros imaginamos, que citamos a miles de personas en una plaza, hay un líder hablando en la palestra con micrófonos, no, fue un consenso que se dio espontáneo, donde finalmente se le terminó de dar forma a nuestra práctica de Ocha y Fa, porque estamos hablando de cabildos importantes, habaneros como San José 80, como Changó Tendún, donde ellos venían practicando una Ocha del siglo XIX sin la necesidad, y hay que decirlo, y lo digo muy responsablemente, sin la necesidad o la figura del babalao para la consagración de un Totalmente de acuerdo. orisha. Entonces, cuando empieza el boom y la del Ifá en el siglo XX, ya por los años 30, 40, empiezan a aparecer nombres ya contemporáneos, ojo, porque el tema de China y su llegada a Cuba es otro tema. Y la llegada, o quiénes fueron los primeros en pisar como religión africana en Cuba es otro tema, pero hay que decirlo en esta directa, que son los congos para darle entendimiento a lo que se está hablando. Y sabemos que los pioneros en ponerle cargas a sus fundamentos es la religión del Palo Monte. Entonces, volviendo al tema, que muchos de esos grandes babalaos, que sí fueron grandes, que sí hicieron cosas, que sí tuvieron renombre, no hay que quitar ese mérito, ellos dominaban también el arte del palo, del palo monte, pues la carga y todo eso. Entonces, cuando ellos se hacen Ifá, y aquí ya vamos a mencionar un nombre muy importante que es el quien hace estas reformas, estaríamos hablando de Don Tata Gaitán, que le dicen ustedes, Exactamente. o No, Bonda. hubo algunos, cuando yo hice la directa de Olocum, que Tataistán también fue quien hizo la creación esta del Olocum de cemento, Y de Otúa. hubo muchos que se ofendieron y dijeron que yo estaba ofendiendo a Tata, que era una falta de respeto mía, etcétera, etcétera. No, no es ninguna falta de respeto. Tata No, está no, no, muerto es que, o sea, hace muchos años. Si Tata lastimosamente. estuviese vivo. Si Data estuviese vivo, como algunos que hay por ahí por las redes que están vivos en este momento, que yo les he dicho las cuatro cosas en su cara, si Data estuviera vivo, también se las decía en su cara. Le decía, Tata, usted es Exactamente. tremendo inventor. ¿Me entiende? Porque fue Tata y tan esto que, Sí. caballero, que nadie se ponga bravo con esto. Sí, porque aparte de eso, él era iniciado en Ochosi. Hay teorías donde dicen Exactamente. que él no hizo ni con, Exactamente. que lavó santo, que consagró santo y después hizo Ifá. Pero la realidad es que él siempre tuvo un brillo imborrable como Tata, que aún así, siendo babalao, su apodo de Tata quedó. Entonces, ¿Quedó? hay un dicho muy cubano que dice: un buen amigo no se cambia. Yo no sé ni voy a cuestionar los motivos que tuvo Tata para hacer esa fusión Malongo y Fa, pero la realidad es
que a partir de Tata es que se vienen a conocer esos fundamentos de carga y principalmente 8CioD. 8CioD Exacto. como entidades separadas. Que si vemos, y Osain por ahí también tiene un toquecito, el Osain Habanero, que también tiene Chamalongo y tiene Patipemba y tiene Osamenta. Entonces, Sí. allí es donde viene esa fusión. Hizo lo más salomónico, ¿no? Mezclar, por ahí dicen que Ifá es como el agua y el vaso, donde el vaso es una creencia y Ifá es el agua que viene a adaptarse y viene a darle forma. Entonces, él tuvo su motivo para hacer sus creaciones, sus adaptaciones. Y si funcionaron o no, pues la historia esa pregunta la responde. Lo que sí hay que decirlo es que algo, una osamenta humana es una energía. Y si tú la Claro. canalizas, obviamente que es, y más el conocimiento de brujo que tú tengas, eso va a caminar, va a Por hacer daño, va supuesto. a salvar, va a meter gente a la cárcel, va a sacar gente de la cárcel, porque esos son los testimonios que mucha gente que se ofende fácilmente ante el debate. Taca, no, pero es que eso caminaba, eso funcionaba así. Igual te repito, cualquier energía de la naturaleza y más algo tan delicado y especial como una osamenta humana, claro que tiene un efecto y causa, porque tú puedes agarrar un orisa y ponértelo de almohada y dormir con él, y créeme que vas a dormir con un bebé. Saca una osamenta del cementerio y póntela a dormir en el cuarto, a ver si vas a dormir bien. Obviamente que no. Entonces, aquí que viene con esto, los Otum Difa, el sistema binario tiene poder, tiene su respeto, tiene sus tratados. Entonces, él hizo lo más salomónico que pudo haber hecho en ese entonces, aplicando el método de que un buen amigo no se olvida. Él fusionó, él hizo la Claro. mezcla, él hizo las adaptaciones, él hizo los cambios, las reformas. Y si nos remontamos a la directa que tú hablaste de Oduduwa, Tata recibió Dudúa en Sopera, de Santera, quien se lo entregó, y después es que Dudúa empieza a aparecer después en Cofre y todo eso. Esas reformaciones las hicieron esos babalaos de esa época, y les caminó, y les fusionó, y hasta hoy en día hay gente que le sigue funcionando, y eso es respetable, Claro. esos méritos no se pueden quitar, la verdad que no. Lo que sí no es. Estoy de acuerdo yo, y más como representante y sacerdote de mi Baba Ochosi, es que quieran poner la innovación frente a lo original que resulta y funciona más porque está avalado en un libro y en unas escrituras que tú sabes que desde la Biblia y cualquier libro que lleva escritura es manipulable. Yo no estoy de acuerdo con que digan que el Ochosi de Ifá tiene más poder o tiene más representación que el Ochosi con que nacemos los olorizas, y más en los que Bueno, estamos consultados. fíjate, mi hermano John, a ese punto, ¿no? Y voy a remontarme una vez más. En el caso de Ochosi no se dice, pero en el caso de Olokun sí se dice. Yo he escuchado a muchísimos diciendo que el El Oloricha verdadero no entrega a loco. Olokun, que el Oloricha no da a Claro. Olokun, que el Oloricha lo que da es ganas de herir, que el Oye, Olokun es el Mayama trabalado. Yelebu, esa o una losa, que lo que nosotros entregamos, de que si Olokun es un dinosaurio, los santeros entregamos es un dientecito y el resto de la maquinaria la entrega el babalao con la Es confesión decir, de. desacreditando la autenticidad, pero desacreditándola con el invento. Y ahí viene otra problemática, Otto, que, vuelvo y te repito, el Dice Ifá es un libro contemporáneo y moderno, por decirlo así. Porque cuando empieza a sonar las escrituras de Ifá, y no lo estoy diciendo por crítica, simplemente estoy citando la historia. ¿Cuándo aparece el primer tomo de Dice Ifá y cuántas páginas tuvo y en qué año salió? Se dice que ya empezando los años 50, 40, empezó el sonar del Dice Ifá. Y ahí empezaron a aparecer ciertas escrituras. Pero ya hoy en día tú buscas un tratado de ese libro y ya tiene 3.000 hojas. Sí, Entonces, que claro. aún así se le ha seguido agregando. Entonces, muchos llaman innovación, muchos mandan, muchos alegan que es cambio de época, muchos cambian que Ifá evoluciona. Sí, todo evoluciona.
En esta vida, hasta el idioma que hablamos evoluciona, porque el español que nosotros hablamos no es el español de la colonia. Yo me imagino que el yoruba que se habla hoy en día no es el mismo yoruba que se hablaba hace 300 y 500. Todo evoluciona, todo cambia, todo mejora. Pero en el tema místico y en el tema de la religiosidad, las bases fundamentales, y más en nuestra práctica, que es una diáspora, no se les puede estar haciendo cambio porque sería inventar sobre lo inventado. Sería llover sobre mojado. Entonces, volviendo al tema, es una realidad que muchos babalaos de la época y el pionero bandera de hacer estas creaciones fue don Eulogio Herrera o Gundafun, alias Tata Gaitán. Entonces, se le dio continuidad, se le dio continuidad. Y quien más le viene a dar resonar a esta práctica de orichas con carga y fundamento de muerto es uno de los últimos babalaos contemporáneos que Cuba parió, que también fue respetado y de renombre, que estaríamos hablando de Miguel Febles. Y Miguel. ojo, el OD de Tata es muy diferente al OD que se da hoy en día. Entonces, Willy, te repito, OD, si buscamos bases históricas en África, ni en Brasil, donde el culto Chosi es más fuerte que lo que es en la práctica afrocubana. Porque acuérdate que aquí en los afrocubanos el rey de la timba es Changó, pero el rey de la timba y el rey del candomblé es en Ochosi. Si en Cuba existen 10 canticos de Ochosi, por decirlo así, en Brasil existen ciento y pico de cantos de Ochosi Es para lo que. correcto. Ochosi para sanar, Ochosi para ajusticiar, Ochosi para cazar, Ochosi en Osain fusionado, le dicen las hazañas. Entonces, son muchos, y eso fue lo que a mí me hizo también voltear para aquel lado, porque yo decía, oye, pero en temas de canto y en temas de rezo, el conocimiento en los afrocubanos hoy en día está muy limitado. Tú vas a un tambor, ¿por qué no vas a Ochosi nunca en tambor? Porque le cantan siempre las tres cancioncitas y ni le ponen timba a la cosa, como no le ponen la misma emoción como le colocan a Changó, como le colocan a Yemayá, como le colocan a Ochun. Entonces, es una pasividad, los tres cánticos de siempre y los hacen como quien dice, por cumplir el repertorio. Entonces, pero en Brasil sí. Mate, yo, o sea, las espelucadas, por decirlo así, que Bueno, yo no dice, me he dado la afrocubana, me la digo en Brasil con los cantos de Ochosi, que de verdad te paran los pelos. A ti, como consagrado en Ochosi, tú vas a un cantante de esos expertos en cantos de Ochosi en Brasil, mi hermano, y eso no da los pies te brincan solo, llega un momento que te sientes que te estás levitando. Entonces, digo, oye, entonces hay que documentarse. Entonces, ahora, fíjate tú, volviendo al tema de OD. OD partimos que es traducción de cazador, es un Cazador. título. Mira, en África, en Ilaifé sacan la cabeza petrificada de Ochosi cuando hay el festival de Obadalá. Exactamente. Y donde hay un templo de Obadalá, hay un templo de Ochosi. En Cuba, la corriente que se le dio a Ochosi es más hacia Yemayá, más hacia el color azul, pero por origen africano, Ochosi es un orisha funfun, que es el verdadero guardiero y está al ladito prácticamente de Obadalá, como que es el vigilante de Obadalá. Para llegar a los Badalá hay que llegar a los Chosi primero. Meterse con los Badalá es meterse con Ochosi. Y el Bueno, H. en Y el H. Ilefe anualmente se pasea esta cabeza petrificada en un paño blanco y el propio Oni de Ife va ahí con esta cabeza petrificada, se le va echando bebida alcohólica constantemente ahí. Esto es un gran acontecimiento. De aquí, de esta cabeza petrificada, es que pudo haber venido la idea de hacer la H. cabeza esta de cemento para hacer los D. Porque tiene la misma forma, la nariz así como boxeador, los labios gruesos. Lo único que en afrocubano se le agregó los tarros de venado y los cachos esos en la frente, que tiene un significado y tiene un rezo, tiene una historia bajo el Ogdum de Ojuani Chidi, que, vuelvo y te repito, es mi Ogdum en mano de Orula. Entonces, fíjate tú. Yo soy practicante del palo congo y tengo una prenda que se llama Lukunfuyu Watariamba.
Por respeto a mi padrino, que a él le gusta mucho el anonimato, no voy a mencionarlo en este caso, pero así se me consagró esa prenda desde que yo fui iniciado en Tata ya hace unos añitos también. Entonces, yo me pongo a analizar y veo el contexto de lo que lleva un Lukunfuyu Guatariamba, y básicamente tú ves la lista de lo que lleva un OD, a excepción de las cargas y las fórmulas propias y los ODUN y la antena DIFA que se le pinta ese fundamento. Básicamente lo mismo, igual pasa lo mismo si analizas Gurufinda con OSAIN, Madre Agua con Olokun DIFA y todas las cosas que tienen carga con Edgun. Entonces, fíjate tú, ahí viene otro tema también, que te pueden hacer un marcaje por consulta, que el palo monte atrasa, que el palo monte es dañino, que no te va, porque el muerto, que si esto, que si el rayamiento, que si el cortarte la piel, pero entonces te entregan un fundamento que por camino de Ifá o de camino de Orisha lleva hueso de muerto, entonces crea una contradicción y crea como que un desprecio o un desprestigio a un culto tan poderoso que fue el primero que llegó a Cuba. Pasa que estaba hablando de eso cuando se me cortó la conexión. La historia dice que lo primero que llegó a Cuba fueron los congos, como raza africana. Porque se dicen que los congos empezaron a entrar a Cuba desde 1600 a finales y después entraron las olorizas. Por eso es que la Ocha en Cuba se conoce a través de las mujeres, porque quienes entraron fueron mujeres. Y ya de último entraron los babalaos, ya de una manera contemporánea. Y los babalaos que empezaron a llegar, entre ellos Haz de China, ya tenían un conocimiento de cultura occidental, porque ya Nigeria y toda esa parte meridional ya estaba conquistada por la mano occidental. Sí. Una región los portugueses, otra región los franceses y otra región los ingleses. En este caso, en la parte de Nigeria, por eso ellos, su idioma oficial es el inglés. Entonces, ya ellos vestían como occidentales y ya viajaban en barcos, los trasladaban a Arrellano como esclavos en harapos, como fueron los primeros esclavos que llevaron a Cuba, ya venían de una manera un poco más domesticada hacia el occidental. Entonces, por eso también fue muy fácil la adaptación y la llegada de Ifá a costas, a Ifá nigeriano, a costas cubanas. Para ellos se les hizo muy fácil la adaptación y cuando ellos llegaron, ya Cuba también estaba totalmente catolizada, porque la independencia de Cuba creo que fue en 1902, ¿no? Y los babalaos Oficialmente sí. empezaron a entrar de manera formal, o el único que se tiene registro es de China, es por 1800. Entonces, Sí. tampoco es que Esta, esta, no había, yo no con había. respecto a la, yo con respecto a la fecha soy un poco cuidadoso porque esto no hay una exactitud, no hay que uno pueda Sí, no, decir pues yo, exactamente fue por eso yo digo aproximado, porque, aproximado exactamente. sí, o sea, y estamos hablando que 1800 es el siglo 18, 19, siglo 19, 19. no, siglo, sí, exactamente. Entonces, ya es como que muy moderna, muy moderno, una época en función de cómo comenzó a caminar la Ocha inicialmente y el Palo Monte, o las religiones de origen congo en Cuba. Entonces, aparece la escritura, o mejor dicho, los descendientes de esos africanos, ya nacidos en Cuba, lo que llamamos los babalaos criollos o los ororizas criollos, empiezan a aprender la escritura y se empiezan a redactar documentos y libros. Pero el problema de la redacción de un documento, en nuestro caso que somos diáspora, se puede entender que es una recopilación de hechos y sucesos y cambios que tiene toda práctica. La disyuntiva o el problema donde está, que quieren imponer esas escrituras como que eso era así desde que el mundo es mundo. Y ahí es donde viene la problemática, ahí es donde, entonces ahí es donde viene el criterio de imponerte que efectivamente Ode es el papá de Ochosi, que el Olokun Difá viene de no sé qué, de que el mundo es mundo, que ciertas adaptaciones.
Ahora estamos presentando un pequeño problema ahí de conexión del hermano. Ya creo que regresó. Habla, John. Bueno, está un poquito frisado. En lo que se restablece la conexión de John, voy a dar respuesta a un comentario ahí que me llamó un poco la atención de alguien que escribió. Ya el comentario se me fue. Ya llegaste a la casa. Disculpa un Sí. momentito, hermano. Voy a aprovechar la pausa esta que se hizo en el cambio ahí para responder un comentario que vino. Esto, por supuesto, que va a ser respuesta de muchos. Y para mí no es nada, pudiéramos decir, ofensivo que alguien piense de esa manera, ¿no? Alguien dijo por ahí, bueno, el problema es que eso resolvió y como eso resolvió, hay que seguirlo haciendo así. Bueno, mire, ante esta situación yo pienso lo siguiente. Mi difunto abuelo, que en paz descanse, comenzó a fumar cuando tenía 9 años. Ven, el otro, ¿dónde está? Y mi abuelo se murió cuando tenía 90. Es decir, miren todos los años que tuvo mi abuelo fumando y mi abuelo se murió de 90 años. Ahora, por esto yo voy a decir de que fumar es bueno. Oh. Ah, vamos a hablar de mi abuelo que ¿Crees que fumaba fumo y se mucho? murió a los 90. Pero Bueno. ¿cuántas personas que fumaron se han muerto jóvenes? Entonces todo el mundo quiere hablar de lo que se resuelve, pero nadie quiere hablar de lo que no se resuelve. ¿No? Porque ninguna de estas tortas de cemento le sirvieron a los cientos de babalaos que se murieron de COVID, cuando el COVID, ni les hace, ni ninguna de estas tortas de cemento le sirvieron a los babalaos que fueron presos para el combinado del Este. Ni ninguna de estas tortas han servido en muchísimas ocasiones. Entonces, estamos acostumbrados a esto de que resuelve. Sí, porque, como dice un proverbio africano, si los leones supieran escribir, no todas las hazañas serían a favor de los cazadores. Es decir, que todo el mundo habla de esta famosa frase, no resuelve, no camina. Sí, yo no voy a discrepar con nadie lo que resuelva o lo que camine. Yo no voy a discrepar esto con nadie. Yo simplemente voy a decir que por qué no hablan de lo que no camina y de lo que no resuelve. De eso sí nadie habla. Ahora, ya les digo, no voy a cuestionar esta situación de la fe de cada individuo. Lo que estoy cuestionando es la composición del ícono. Y digo algo, es que son demasiados comentarios, hermano, no puedo responderlo todo porque si no. Y digo una cosa. Para mí, a mi criterio, existe dos tipos de prácticas en Cuba. Como mismo se dice en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que tienen bastante diferencia una filosofía de la otra, no es lo mismo lo que planteó Moisés en su tiempo que lo que planteó Jesús posteriormente. De la misma forma ocurre con las prácticas de Orisha y Fa en Cuba. Una práctica es la del siglo XIX y otra práctica es la del siglo XX. También hoy en la actualidad ya hay otra práctica prácticamente, valga la redundancia, diferente. Entonces, cada vez que yo quiero hacerme un cuestionamiento primeramente a mí mismo sobre las prácticas, sobre los íconos, etcétera, lo primero que voy a tratar de investigar es cómo se hacía antiguamente en Cuba. Y después voy a ir a cómo se hace en África en la actualidad y tal vez cómo se hacía en la antigüedad, si así pudiera descubrir, ¿no? Y queridos hermanos, cuando yo he hecho estas investigaciones, como mismo yo, cualquier hermano mío, como el mismo caso de John que tenemos hoy acá, todos los caminos conducen a Roma, como dice el proverbio o el refrán. Antiguamente, cuando yo iba a estudiar IFA en mis comienzos, a Palmira, yo nunca vi en Palmira estos chozi de Babalao, ni Bey de Babalao, ni Orichaboco de Babalao, ni nada de esto. Ah, puede ser que hoy en la actualidad ya los palmireños también se hayan metido en la moda de las tortas de cemento. En Palmira, lo único que había de torta de cemento era el Odé, que está ahí, que posiblemente creo que era el Odé de Tata o el Odé de Cundo.
porque incluso hasta el Osain que hay ahí es un Gurufinda, que difiere totalmente de lo que Kundo le dio a Miguel, porque Miguel después, cuando Kundo le da Osain a Miguel, Miguel después lo transformó en una cazuelita así, que bueno, él le llamó el Corbelefó. Y bueno, pues toda esta cantidad de cosas que hay, tela bastante por donde cortar. Bastante, yo sé que estas directas, yo sé que este, esta, la directa con estos cortes, por eso es que ya pronto voy a terminar. Creo que posiblemente haga una sobre Orichaoku, y ahí en Orichaoku incluya los demás inventos ya para terminar con estos temas de estos íconos, porque yo sé que el tema fe en el ícono le golpea mucho a las personas. Y yo sé que esto, fíjate tú que estos íconos da la casualidad que se trabajan con chamalongos, firmas y fula. Date cuenta, sí. la patipemba, que en Ifá se llama jitena, es sí. De origen totalmente congo. Tú no vas a encontrar ningún linaje hoy en día en Isese o donde se practique Ifá, a excepción de Benín, que la patipemba sea que se utiliza en las orillas de carga de Ifá, sea tan exacta a una patipemba conga y en Ifá se llame ajitena. Esto es mezclado. Es que incluso el concepto ajitena proviene de otro lugar. Esto no tiene nada que ver con eso de las marcas esas que hacen. Eso ajitena proviene de otro lugar. Pero bueno, entonces ahí escuchamos la palabra de arrearo de arrearo sain. Arrearorum con pólvora y simbologías que son parte de otro culto. Sí, hay que decirlo de verdad. Nuestra práctica o nuestro Ifá criollo es una conjunción y de cultura, pero díganlo así. O sea, la verdad siempre claro. Se tiene que decir como es, decirle, mira, yo practico esto así porque esto es una conjunción que se fusionaron. No le vendas a una persona y a un neófito que esto está en Pataquí y está avalado en Otum y que esto se hacía así desde que el mundo es mundo. Porque entonces sí. Una persona, que imagínate que alguien que se consagra en Ochosi rápido, tuvo el dinero para hacerlo, lo hizo y no le dio tiempo de investigar. Entonces cuando empiecen a vender estas matrices de opinión, le va a retumbar en la cabeza. Y dice, bueno, entonces lo que yo me hice, lo que yo invertí, lo que entonces prácticamente me hubiese ahorrado todo esto, recibo el Ochosi de Ifá, recibo los de Ifá, igual puedo hacer brujería y vivo feliz y ya me ahorro un año de coraje y me quedo así. O es un premio de consuelo para leyos y peor mujeres, porque eso es delicado, entregarle cosas de Ifá con carga de muerto, mujeres en periodo fértil, eso es delicado. Puede ser un premio de consuelo para quien no tenga el dinero para consagrarse Ochosi, le entregan el Ochosi de Ifá como un premio de consuelo para que tenga una representación de Ochosi y 2D más simbólica en su casa, pues también se puede considerar así. Entonces, y a fin de cuentas, te venden también que tenlo ahí, solamente sóplale aguardiente y tabaco, pero tú no puedes hacer nada, tú no puedes quemarle pólvora, tú no puedes consultar, tú no puedes preguntar. Cualquier dudita y cualquier cosa, tienes que llamarme a mí que te lo dé para darle lo que le tengas que dar. Entonces, tienes algo ahí en tu casa para adoración, pero tú bien lo sabes que la naturaleza de esa energía es arriarla y está arriba de eso, con pólvora, con tabaco, porque así es que caminan ese tipo de deidades, hay que decirlo. O sea, ese tipo de deidades no son para adoración, son deidades para trabajar, que los babalaos en su época adaptaron y crearon para darle una conjetura adaptada a su práctica, pues a su práctica de Ifá, y llenar ciertos vacíos que por tema de liturgia se perdieron y aparecieron estos íconos. Entonces, las cosas hay que decirlas como es. No, hermano, esto no tiene una práctica ancestral. Esto es producto de la mezcla y el resultado del Ifá criollo que yo practico. Porque es un ajiaco. Tenemos de Congo, de Carabalí, de Yoruba. Y nosotros practicamos una regla que tiene un poquito de todo. Y vuelvo y repito, no vendas historias, no vendas historietas de magazine para engañar a la gente y darles a entender una verdad que no es así. Por eso digo, el llamado tratado enciclopédico no es nada más y nada menos que el excusado
donde todo el mundo que quería escribir cualquier porquería, la escribía ahí justificando lo injustificable. Así Entonces es. ya, para justificar cualquier tipo de invento, como tenían cierto monopolio, vamos a decir así, o cierta facilidad que la época se prestaba para eso, en cualquier otro IFA usted escribía cualquier justificación de cualquier invento y ya. Y ya aquí nace Ode, que fue al bosque y se encontró con un Edgun, y ese Edgun que se llamaba fulanito de tal, y ahí inventan todo eso, porque eso realmente no está dentro de la literatura de IFA auténtica. Eso fueron inventos de Cuba. Entonces Y hay eso muchos que se molestan con que eso. tú estás hablando, podemos sacar otra directa de si es real o no el pataquito sabroso y la determinación del ángel de la guarda por Caracol o no. Ese es otro tema también sabrosón. De eso ya yo tengo una directa hecha. Yo tengo una directa que creo que esa directa la hice por YouTube, me parece que fue así por YouTube, donde hablé de eso casualmente, de la definición del llamado ángel de la guarda, Orisha Lakbatori. Donde esta historia de Osaroso, eso es falso, eso es un invento también. Invento. Exactamente. Bueno, yo para no herir susceptibilidades, porque eso me crea problemas y amenazas y todo, yo le llamo adaptación. No, Yo le llamo. Yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo antiguamente era un poquito más delicado con estos temas y yo decía invención, innovación, para no herir susceptibilidades. Pero después un poco que me convertí en espejo, ¿no? Para que otros se hieran con la susceptibilidad que nos hieren a nosotros, cuando a los practicantes de ICC nos dictan también de estafadores, y cuando van a referirse, por ejemplo, al mismo caso de la figura de la Yanifá, dicen que eso es una estafa, que eso es un invento, que eso es no sé qué. Entonces, para que ellos se vean en el mismo pellejo a nosotros, es que yo hablo bastante crudo, así. Si le gusta bien y si no le gusta también, al que no le guste, que no vea mi directa y punto. Yo sí, claro, sí, porque si no quería ser un poco más, pudiéramos decir, más dócil en estos temas, tratarlo de una manera más profesional, tratarlo de una manera más suave, para llamarlo de alguna manera. Pero ya después, cuando yo empiezo a ver que el respeto no es mutuo, yo entonces mira, un poco que tengo que mira, vamos, poner mano mira, fuerte en el mira asunto. El comentario que acaban de decir allí, que el Orisha Lakbatori lo determina Urumila. Sí, efectivamente en los afrocubanos funciona así, pero si aplicamos una regla de tres. En los afrocubanos en África no contemporáneos, había en los afrocubanos contemporáneos, ¿viste, John? Contemporáneo. En África no había necesidad de determinar Orisha Lakbatori, porque ahí lo que existía, ahí sí existía el verdadero Fundachet. Dale continuidad al Orisha que tu abuelo, tu papá venían iniciados. Por ende, no había práctica de determinar qué Orisha va a la cabeza. Lo que existía era la práctica del Esentayé, y era más por Otum de destino, que también se puede hacer por Caracol y por Ifá, pero el tema de la Lakbatori, que lo determina Urumila, es una adaptación, una práctica netamente afrocubana, debido a todos los choques de criterios que surgían entre las casas santorales de la época, donde quisieron aplicar la misma teología de: si mi abuela estaba iniciada en Obatalá, yo te voy a iniciar a ti en Obatalá, y tú tienes que iniciar a tus hijos en Obatalá, porque esa es la cadena ancestral. Entonces hubo mucho desacuerdo, ya hubo mezcla criolla, ya los criollos empezaron a tener cordón espiritual Congo, con cordón espiritual nigeriano, con cordón espiritual europeo. Entonces se formó como que una ensalada, y dijeron, bueno, los babalaos y su sistema de Ifá, que es exacto, es preciso, no hacen Orisha, vamos a acudir a las prácticas ifistas para que sea como que un árbitro neutral, y a través de Ifá, a una persona criolla, se le determine cuál es el Orisha que más le conviene asentar. Pero ojo, no es una regla obligada. ¿Ves el problema que te digo? El daño que hacen los libros, y más cuando son libros contemporáneos, que las prácticas resultantes de una diáspora y de una adaptación te las quieren vender como que es así desde que el mundo es mundo. Y si es así desde que el mundo es mundo, la práctica de Orisha en África no tenía lógica, la determinación de un Orisha y llamar un babalao de Ileife a la tierra de Ochun, a la tierra de Ogun, para que vinieran a determinar un Orisha Lakbatori para que la persona se consagrara. O sea, y te repito,
Somos una diáspora, somos una mezcla, somos una adaptación, pero eso es lo que hay que decir. No podemos engañar por historias, por pataquís que a veces no tienen sentido o por pataquís que tienen un alto grado de influencia occidental y de adaptación. Entonces, no podemos seguir haciendo eco a esas historias, porque ellos mismos dicen, cuando la verdad llega, la mentira corre, y qué verdad no más bonita es decir las cosas como son, como realmente sí, claro, sucedió. Claro, y con esta verdad que nosotros estamos diciendo hoy aquí, hay unos cuantos que van a tener que correr, de eso estamos convencidos, porque no vamos a hablar de que nosotros somos los dueños absolutos de la verdad. No, para nada. Simplemente que estamos hablando no por hablar, sino que estamos hablando bajo lógica, bajo investigaciones. Sabemos que esto está ahí, está al alcance de todo el mundo. Lo que pasa es que hay muchos que no lo quieren ver. El que no lo quiera ver, que quiera continuar con la venda en los ojos, pues que continúe. A ver, la función mía con esta página no es obligar a nadie a que cambie su práctica ni la modifique. Mi función yo simplemente moriré a procurar, es hablar. Pero no camino a ciegas. Yo modifiqué mi práctica. Yo considero que mejoré mi práctica, pero yo no tengo por qué obligar a los demás a que lo hagan como yo. Yo simplemente transmito. Y déjenme decirle algo, ¿no? Que yo hubo un momento, porque todas las cosas que llevaba en mi vida, todo, yo primero analizo y pregunto si eso que yo voy a hacer tendrá algún tipo de beneficio. Porque para hacer algo que no tenga beneficio es mejor no hacer nada, ¿verdad? Así es. Y entonces tampoco, yo digo, bueno, ¿qué sentido? Caer en el comunismo religioso también. O sea, porque caer en el comunismo religioso es lo que nos conlleva también a radicalismos y guerras innecesarias. Exacto. Yo digo, ¿qué sentido tienen estas directas que yo estoy haciendo? ¿Estas directas contienen odio contra mis hermanos de las prácticas afrocubanas? ¿Estas directas son para destruir a alguien? ¿Estas directas son? No. Estas directas son simplemente para transmitir mi vivencia y para opinar lo que yo creo al respecto, y que otros hermanos vengan también a conversar conmigo sobre estos asuntos, descubrir la historia, ver cómo se practica en África en la actualidad, ver de dónde nosotros venimos, para saber hacia dónde vamos, hasta dónde estamos, etcétera, etcétera. Yo sí les digo algo, y estoy muy satisfecho con el contenido de estas últimas directas. Che, José. Que me han escrito... y me han comentado y me han llamado una infinidad de hermanos que no voy a mencionar sus nombres. Y me han dado las gracias, me han dicho gracias, mi hermano, por aclararme este tema. Muchos ya estaban claros, pero los que todavía no estaban claros se terminaron de aclarar. Esto, por supuesto, que les ha costado disgusto con sus padrinos, etcétera, etcétera. Porque a mí me han llamado personas que iban a recibir el cuchillo y me han dicho, no, yo no voy a recibir el cuchillo. Han llamado personas que iban a recibir Olocum con un babalao X y me han dicho, no, yo después de lo que estoy viendo y de lo que he investigado, no voy a recibir Olocum. Es decir, yo sé que yo le estoy dando a algunos en el bolsillo, que es donde más les duele. Pero es que también nos dan a nosotros. Pero yo no puedo quedarme callado como lorista, para satisfacer el bolsillo de otros. No puedo, a mí también como lorista me dan en el bolsillo cuando dicen que el oráculo de Ifá es más preciso que el caracol. O sea, si tú como buen inversionista de tu dinero, hasta para la salud, pagando un poquito más, te venden la historia que un oráculo es más poderoso que otro, tú no vas a acudir al otro, simplemente te vas. Entonces, a mí también me pega en el bolsillo como Loriza que digan que el caracol puede engañar, que el caracol de Leguá puede mentir, que originalmente el caracol hablaba una sola caída y que lo más exacto y lo más preciso es Ifá, porque la caída de Ifá es doble por naturaleza. A mí también me perjudica ese tipo de cosas. A mí me perjudica también sobre mi orisha, sobre el tema de 2D, porque como que le quieren quitar credibilidad o poder a mi consagración de Ocha. Pues, o sea, porque no todo lo que tenga hueso de muerto es lo que tiene poder y lo que funciona, hermano. El impresionismo. Entonces, el impresionismo que quieren vender muchos basándose en escrituras contemporáneas,
le afecta en el bolsillo a personas. Yo no vivo de la religión, porque bien que te lo dije, vengo de mi trabajo, yo trabajo con doctores y por eso no pude llegar puntual a la directa, pero aún así consulto un grupo reducido de personas y las ayudo en lo que yo pueda. Y entonces, una persona de esta que es neófita ve una directa que diga, es que el oráculo de Ifá es el más preciso y el más perfecto, ya no va a venir conmigo. Porque me va a decir, no, o sea, pago un poquito más a alguien que maneja un oráculo que le va a dar más exactitud y mejor precisión a lo que tú haces. Y eso yo lo haría también, hermano. Si yo voy a pagar por el mismo precio, si un BMW me cuesta 50 mil dólares, pero un Ferrari me lo venden al mismo precio, yo me voy por el Ferrari, hermano. O si tengo que poner 5 mil dólares más, prefiero pedirlos prestados y en vez de comprarme el BMW, me compro el Ferrari, vacilo y echo más pinta. Eso lo haría cualquier persona con lógica y cuatro dedos de frente. Pero no sería más correcto, a ver, si nos alejamos del marketing este religioso y nos concentramos en nuestra verdadera función como transmisores de la verdad, vamos a decirlo así. Exactamente. No sería más lindo decir, ambos sacerdotes tienen la capacidad de poder definir el origen de una persona. Incluso del otro culto que yo practico, del Palomonte, porque hay muchas escrituras de Ifá y muchos babalaos son antipaleros y lo ponen como que es una religión de atraso, una religión que lo que hace es irte en espiral descendente. Pero, hermano, tú entregas fundamentos que tienen el mismo principio, pero tienen un nombre distinto. Porque las cosas que tú entregas tienen hueso de muerto, las cosas que tú entregas las chamaloneas, las cosas que tú entras las fuleas, y en el juramento de Ozain se corta, se hace incisiones también, es un juramento, un pacto. Entonces, te dicen, no te puedes rayar cuando ya tienes el santo hecho, porque la piel y el cuerpo se respeta. Ah, pero si te puedes jurar en Ozain, igual te van a hacer cortes, incisiones en el Sí. cuerpo. Entonces, ¿cómo es eso, pues? ¿Cómo es eso? Ya usted sabe. Ah, bueno. Y ojo, yo estoy hablando en base a lo que, vuelvo y repito, porque después no quiero problemas ni amenazas por inbox, no, yo respeto la práctica afrocubana, pero el respetar la práctica afrocubana se tiene que respetar de la A a la Z. Si ustedes, señores seguidores de Ifá, quieren que se les respete sus cosas, también nosotros los olorizas pedimos respeto hacia las nuestras y hacia nuestras prácticas y que no sigan elevando esa bandera de que el oráculo de Ifá es el más perfecto y que los Otun de Ifá apadrinaron los Otun del Caracol y que a fin de cuentas el padre habla mejor que el hijo y que el Caracol miente, que el Itá al final es una referencia, pero Urumila es el que tiene la última palabra. Entonces, ese tipo de matrices de opinión, si las siguen vendiendo, le están restando credibilidad a los que también en algún momento fueron consagrados como Olorisa, porque a fin de cuentas, Orumila, ¿a dónde te manda a ti a resolver las situaciones en el 95% de las veces? Al pie de orilla. Sí. Rara vez Orumila dice, este problema lo resuelvo yo, dame las gallinas a mis hiquines, mátame esto. No, él te manda a donde Orisa o donde a Egun a resolver. Exactamente. Hay algo ahí que alguien está diciendo que los fundamentos del hueso de muerto como trupo día, etcétera. Sí, de esto por supuesto De que lo ya hablamos mismo. ya. Ya de esto hablamos ya. Tratado enciclopédico. El excusado que admite la porquería que le escribe. Ahora, usted me busca cualquier tipo de historia de esta. Cualquier tipo de historia de esta de Ochozi en el Tratado Enciclopédico, de Odé. Usted me busca la misma historia esta de la definición del ángel de la guarda en Ozaroso. Y estas historias carecen de ese Ifá. No tienen ese Ifá. Si no tienen estructura octogonal, no tienen una autenticidad, no tienen nada que la patentice como algo real. Entonces simplemente yo esto no creo en nada de eso. Ah, yo sé que ha servido como método de negocio, como método, claro, como método de desacreditar la práctica de otros. Esto sí, para eso sí ha servido mucho y para tratar de satisfacer el ansia de protagonismo de cada cual. Para esto sí ha servido todo. Yo Pero en mi... sigo diciendo lo mismo. Y John, perdóname que está en una directa conmigo. Todo el que venga a una directa conmigo sabe que independientemente de que podamos tener criterios diferentes, se aventura a hacer prácticamente, vamos a decirlo así, cómplice de lo que yo expreso. Ahora,
Yo voy a seguirlo expresando de la siguiente forma. Todos esos son inventos o innovaciones, para que sea más bonito, innovaciones contemporáneas. Pero usted habla con una oloricha o con un oloricha de la época, de hace unos años atrás, y le va a explicar de que nada de eso que se está diciendo hoy en la actualidad antes era así. Donde es que en mi propio pueblo natal, pudiéramos decir que el primer babalao activo que hubo fui yo, y fue a partir del año 2000. Antes de 2000, todas las personas que se iniciaron en mi pueblo, en mi ciudad natal, se iniciaban con el oricha definido por el Indilocum. Porque simplemente no había babalao. Entonces, ¿quieren decir que todos los olorichas que están iniciados antes del año 2000 en mi ciudad natal tienen mal hecha la consagración de oricha? Exactamente. Y fíjate tú, en Cuba, antes del auge de IFA en Cuba, todos los olorichas de la época que se iniciaban tienen mal hecho el oricha. Es que antiguamente no se le daba ni obofacan a las personas que no iban a hacer IFA. Obofacan era reservado solamente para quien sí iniciara IFA. Aquí estás abriendo la puerta para hablar de algo que no hemos hablado y que se tiene que hablar. ODDI, Calista Morales. Hablar de Ochozi en Cuba es hablar de ella. Sí. Su Ochozi ha dado una sola piedra blanca, que exacto, creo que todavía por ahí existe. Sí. Y esa señora cantaba y cantaba de la A a la Z. Era una de las pocas mujeres abón que había en Cuba. Y Oriate. ¿Tú escuchaste hablar ella de las dos? ¿Se escuchó en algún momento en su casa de hablar de la separación de Odde y Ochozi? No, es que yo quiero preguntarle a los defensores de Odde como divinidad independiente. Yo quisiera invitar a alguien a que venga y me cante cantos de Odde y me diga Odde, y me diga un SIFA del corpus literario de IFA donde esté Odde. Ese IFA, no historia esta inventada por cualquiera. No, un SIFA. Por supuesto que sí los hay. Hay cantos de Odde, hay SIFA que hablan de Odde, o de la D, etcétera, etcétera. Pero se refiere a los cazadores como Ogun, Ochozi, Logun es de, etcétera. Entonces, Ogun, cuando nosotros analizamos los mismos cantos. Es la orisa femenina contraparte de Ochozi también, que eso existe, pero no llegó a Cuba como tal. Illa, otra divinidad que no se conoce en Cuba también, Illa. Ahí tenemos varios orichas que pertenecen al culto de los Odde, dentro de ellos también Orichaoc. Yo escuché cantos de una consagración. Yo estaba del lado de afuera. Escuché cantos de la consagración de ese Odde como ícono de Ifá. Y son los mismos cantos de Ochozi, hermano. Lo único que hay algunos que dicen Odde y no mencionan Ochozi. Por ejemplo, no sé. No sé. A la mala de Odde, a la mala Odde, Odde. Pero es que se está refiriendo a Odde, a Ochozi como cazador. Son los mismos cantos. Yo, de los cantos que conozco Ochozi, que bueno, en este caso sí, con falsa modestia, son más de 10. Porque yo sé que lo que tú dijiste hace un rato es la pura verdad. No hay muchos cantos de Ochozi. Pero de los cantos de Ochozi que yo conozco, de Cuba, no vamos a hablar de cantos de Ochozi de Nigeria. No, de lo que se transmitió en Cuba. El 80%, y me parece que me estoy quedando corto, dicen Odde. Me atrevería a decir el 90 o 95%. Menciona la palabra Odde. Porque Odde es cazador. Pasa lo mismo que Echo y el Eguá. ¿Cuántos cantos? Se consagra un Eleguá, pero en la cántica se repite más la palabra Echu que Eleguá. Echu. Es que no se han dado cuenta que Echu y Eleguá es la misma divinidad. Igual que Ochozi y Odde es la misma divinidad. Por lo menos yo tengo un canto. Mira, tengo dos cánticos Ochozi. Y escucha tú, y son de origen de Icese. Dice: Arole comurayo Odde y Leo. Arole comurayo Odde y Leo. Pica, pica, ireo de, pica, pica, eye ni paco. Fíjate que es un canto de Ochozi, pero se menciona más la porque es un canto, se llama Casa de Odde, Casa Odde. De Odde. Odde. Hay un canto que se canta a Ochozi en Cuba, que dice, Odde Vitola. Odde bi lo de, Ochozi Odde bi tolao, Odde bi Odde. Dice que el cazador nace
siendo honorífico o teniendo mucha riqueza. En este caso, Tola, hay muchos nombres que son, nombres de Olorisha y de Aguorúmila que tienen esta palabra, Tola, Ifatola, Obatola, Odetola, etcétera, que es como, por ejemplo, Ifá es honorífico, Ifá te propicia riqueza, fama, reputación, etcétera, ¿no? Entonces, cuando le dice aquí, Odebitola, dice el cazador que nació con fama, que nació con riqueza, que nació con reputación, Odebitola, el cazador que nació siendo cazador. Entonces, mira, aquí para responderle a Giancarlo Fernández, hermano, es que si yo tuviera voz de cantante, ¿tú crees que yo estuviera trabajando en lo que trabajo? Me fuera a cantar en una orquesta de música y me voy de gira por todo el planeta. No, o sea, imagínate. Imagínate tú, si yo tuviera una voz de cantante, no estuviera aquí, estuviera haciendo giras y cantando. Y bueno, como hoy en día cualquier es cantante con autotune, pero vamos a hablar de la parte artesanal de la música. No estuviera aquí, si tuviera voz de cantante, tuviera, no sé, imitando sí, a Héctor Lavoe. Sin embargo, le pidiera trabajo a Oscar de León y a esa gente, ¿me entiendes? Con tu paisano Oscar de León, ¿eh? Exactamente. No voy a estar trabajando en lo que hago, que lo hago dignamente y me gusta mi trabajo, pero si yo tengo un talento que me puede dar más billetes, no pudiera. Dice Giancarlo que fue una broma, Ok. Pero mira, Giancarlo, pero si tú eras así inteligente, tú le escribías por privado, le decías, oye, hermano, no importa que cante feo, pero me gustó el canto que cantaste, ¿me lo puedes enviar, por favor? Y el hermano te lo manda. Ahora a lo mejor no te lo manda. Aguara, aguara, landaro. ¿Cómo que dice? Se me fue. Aguara, aguara, landaro. Así. El 95% de los cantos de Chosi dicen Ode. Es una cosa lógica. Ode es Chosi, caballero. No vayan a otro lado. No le busquen padre, ni primo, ni tío, ni abuelo, ni nada de eso. Eso no es necesario. Exactamente. Lo que pasa es que queremos de contra que a los íconos que ya existen, los modificamos. También, además de eso, queremos tener más íconos todavía. Más no, y fíjate, no, ahí viene el pataquí del venado. El venado, por historia biológica, es el venado americano, es de Estados Unidos y de Canadá, y en algunas partes de México se dio. ¿En Cuba hay venado como tal? Sí, en Cuba sí. Okay. Vamos a la historia de Ochozi. El venado que nosotros conocemos no existe en África. Allá existe la gacela o el antílope, que ese es el animal representativo a Ochozi. Entonces, ahí vemos una adaptación también en el icono de Ochozi, y tiene pataquí y tiene historia. Más de tú, el venado este, no, lógico. ¿Qué pasa? Que a la hora de traducir esto, yo conozco varias, pero hay una muy significativa que está en el Oduoturasa, que se llama Las Tres Bendiciones de Ochozi. Historia que no tiene un esifá, no tiene verso. Pero bueno, ahí que fue donde él le disparó al venado, que dicen que era la mujer de Olofin, otros dicen que era la propia madre de él, que se transformaba, etcétera. Sí. Bueno, estas cosas. Aquí en este caso, bueno, cuando habla de venado, fue una traducción que se le dio al español, se sobreentiende que están hablando de la familia de los ciervos, de Armani, y que sea Esuo, o puede ser tal vez Edwin, otro tipo de antílope, o algo a lo que se refiere. Es algo bastante lógico que si Ochozi es un cazador, esté vinculado con estos animales que tengan que ver con la cacería, tanto el depredador como el depredado. En este caso, Ochozi está vinculado a leopardo. Pero ¿no? El problema es... Todos los orishas están vinculados al leopardo, pero Ochozi... Exactamente. Más que ninguno, porque el leopardo es un cazador por excelencia. De hecho, está considerado como de los animales, de los depredadores, de los animales, el mejor de todos los cazadores, el leopardo. Ekun, en Yoruba. Ochozi está vinculado al leopardo como cazador, pero también lo vincula a los animales de presa, es decir, a la gacela, todos los tipos de ciervos. Pero Ochozi caza todo tipo, ubíquense, todo lo que caza un cazador. Los cerdos jíbaros, los perros mismos, que los cazadores sabemos que se auxilian de los perros. De hecho, hay un canto de Ochozi que dice: allá ode, saca careo, como lo de allá ode, saca careo, como lo de. Se refieren a los perros, perros que tiene el cazador, que son los que siguen el rastro. Allá ode, son los perros del cazador. Y
lógico que todos los cantos, todas las alegorías de Ochosi en África, bueno, los sacerdotes de estos cultos de Ochosi, Ogún, Iya, fundamentalmente, tienen una modalidad de versos que se llaman los Iyalá, donde en estos versos, los versos Iyalá, que son lindísimos los versos Iyalá, ellos describen las hazañas de los cazadores. Por supuesto, dentro de estas hazañas no faltan las hazañas de Ochosi, de Ogún, de Lukumedé, de todos estos cazadores de antaño y de otros cazadores posteriores, ¿no? Que eran adoradores de estos cultos. Entonces los Iyalá nos describen todas estas cuestiones vinculadas a la cacería. Y los cantos de Ochosi que entraron a Cuba también, también. Así es, así es. Entonces, hermano querido, volvemos al punto de partida. Las cosas hay que decirlas como son. La naturaleza de una práctica hay que contarla tal cual como es. Ya no estamos en la época de María Cazaña, ni estamos en la colonia para camuflajear, ni hablarle en parábola en la gente. La gente no es tonta. La gente no es tonta, y más cuando tenemos herramientas hoy en día que nos despejan una incógnita de una manera a la velocidad de la flecha de Ochosi. Odé, papá de Ochosi, buscas en Google o en el buscador que tú quieras, va a aparecer bajo la tradición afrocubana, claro. pero tú pones Odé, Ochosi, Father y Sheche, no va a aparecer nada de eso. No, es que Odé, ¿qué pasa? Que hay que aclarar que eso fue un Odé que era de los amerindios, que fue el papá de Ochosi, que era americano también, porque una cosa es Ochosi en Occidente y otra Ochosi en África. Esto lo digo jocosamente. Sí, al tema de la justicia, el tema de la justicia y la policía es un concepto totalmente occidental, tomando también en occidental. Cuenta que en Ochosi los cazadores, ¿cuál era su función? Cazar, proveer alimento y defender a la tribu cuando otras tribus venían a acechar por el conocimiento de armas. Y Ochosi representa el arma a largo alcance. Ogún representa la confrontación corporal, al igual que Changó, pero Ochosi representa la estrategia a largo alcance. Por eso es que la flecha tiene la virtud de no sonar y alcanza distancias en cuestiones de segundos. Ochosi es estrategia, Ochosi es planificación, Ochosi es inteligencia militar, Ochosi es abundancia, Ochosi es comida, Ochosi es alimento, Ochosi es salud, Ochosi es herbolaria. Ochosi representa la línea curva de la vida. Y por eso es que aquí en Occidente se le dio la connotación de lo policial, la justicia y la cacería. Pero no, la cacería urbana, algo, la cacería urbana y la cacería social. El concepto de justicia se tergiversó un tanto, ¿no? Sí. Cualquier oriza puede hacer justicia, ¿eh? Tú le pides justicia a Batalá. Exactamente. Ochosi se tiene, o Batalá mismo, por ejemplo, aquí tenemos el caso de una misma historia que está tanto en la literatura afrocubana como en ICC, en el Otu Irete Obe, Atekbe, donde habla de que Ochosi disparó su flecha e impactó a su madre. Esta historia es auténtica, esta historia está recogida en el cuerpo literario de ICC, auténtica. Sí. Y aquí hablan de Ochosi como justiciero, pero también vemos en el propio Atekbe a Batalá como justiciero también. Quiere decir, cualquier oricha puede tomar la función de justiciero, como bien dice. Y dime tú, está vinculado, pero una cosa es hacer justicia sobre un acto determinado, a vincular esto con procesos judiciales como Opa a la IE, que son procesos ya que implican a Opa a la policía. El oricha hecho está más vinculado a la policía que Ochosi mismo. Ochosi es este personaje que pudiéramos compararlo con el búsqueda y captura, con el tipo de búsqueda y captura, ¿me entiendes? Pero no búsqueda y captura de humanos, sino búsqueda y captura de animales. Ochosi es un oricha que se adora sobre todo para garantizar sustento alimenticio en el hogar. Porque Ochosi es el representante de aquel cazador que sale al bosque a buscar la comida para traerla para el hogar. Entonces se adora a Ochosi para alimento. Recomendaría a mis hermanos de Cuba que hagan ferviente adoración sobre Ochosi para ver si se mejora un poco esta situación del alimento que hay en Cuba en estos momentos. Has dado un punto muy importante. Date cuenta. Hijo, entonces, discúlpame, mi hermano, discúlpame, John, discúlpame que voy a hablar un poquito crudo, pero ya los que me conocen saben que soy así. No puedo evitarlo. Sea la tortica de cemento
o sea el ícono de Ochozi original o el que sea, depositen su fe, pueblo de Cuba, y pídanle a Ochozi sustento. Pidan sustento para el pueblo de Cuba, mis hermanos. Yo todos los días pido sustento para mi pueblo, para el pueblo venezolano, para todos los hermanos que atraviesan este tipo de situación. Ochozi es uno de los orishas fundamentales para este tipo de situación. Entonces, hoy estamos pensando nada más en criticar, en ofender, en no estar de acuerdo, pero no estamos pensando en resolver. Ahora, yo pienso que Ochozi me escucha a mí cuando yo le pido por un beneficio personal. Por ejemplo, claro, a mí en particular no me falta el alimento. Pero si la súplica se hace a modo colectivo, mi hermano, esto va a contribuir a una comunidad. Así va a contribuir a una comunidad. Pero ¿sabes también qué pasa, Otto? Acuérdate que nosotros romantizamos a Orisa. Y Ochozi en África tiene su parte sanguinaria, así como la tiene Ogun. Hay hechos o historias donde dicen que Ochozi cazaba humanos para que Ogun se los comiera y los matara. Obviamente, nosotros no le podemos dar esa connotación en este lado del continente, porque nuestra práctica y nuestra manera, hay que decirlo, y vuelvo y repito, no quiero herir susceptibilidades, la manera que nosotros le pedimos orisha es una manera muy católica, ¿eh? O sea, lo hacemos con fe, con cariño y amor y fervor, cuando la naturaleza de orisha, por la energía que representa, es más ruda que lo que la gente se imagina. Nosotros le ponemos corazoncitos y cositas a Ogun, a Ochozi, la miel, a Ochun, a Yemayá, pero si tú ves la esencia de esos orishas, tienen una esencia muy radical y muy fuerte, ¿me entiendes? Hay un hermano que pregunta, Ifay Morán, pregunta, aprovecho para mandarte un abrazo, mi hermano, sobre el vínculo tan estrecho que existe entre Ogun y Ochozi, al punto de que algunos linajes en África lo consideran como una misma divinidad o reencarnaciones de la misma. Esto es bastante cierto. Hay muchos linajes que lo tienen como divinidades separadas y otros incluso consideran que es el mismo orisha con dos avatares diferentes o que Ochozi es un título de propio Ogun. Esto es así. A ciencia cierta yo no puedo decirle cuál de los dos pueda tener la razón, sí o no, o si ambos la tienen. En mi criterio particular me gustaría decir que ambos la tienen. Ochozi, Ogun es este fenómeno, viéndolo como Irumole, este fenómeno de la cacería, de la supervivencia, de la, pudiéramos decir, en otras palabras, de la supervivencia. Es este fenómeno, el fenómeno de la persecución, el fenómeno de la defensa, el fenómeno de buscar rastros, etc. De la fuerza bruta. Bastante, bastante vinculado al punto de que vemos en el ícono de Ogun afrocubano, sin de la torta de cemento, estoy hablando de él, del más ortodoxo. Se ve que se le pone un arco y una flecha. Y vemos también en la iconografía de Ogun en Nigeria, que también en ocasiones sus tronos se decoran con arcos y flechas, porque Ogun también es cazador. Y recuerden que en aquellos tiempos, el instrumento de cacería por excelencia era el arco y la flecha. Ofa, la flecha. Ya después vino el rifle, que es algo más moderno, más contemporáneo, pero ese era el instrumento idóneo, el instrumento perfecto para la cacería. Entonces, sí, querido hermano. El amigo Lázaro acaba de decir algo importante. Hay que saber qué es Ogun y qué es Oloriote. Y es un culto. Acuérdate que hasta el culto Olde tiene un caracol de cuatro. Por la rapidez, es un oráculo que en la naturaleza de Ochozi, Ogun y Orisha Jote se tenía que usar en plena batalla o en plena cacería, por eso se agarraban cuatro caracoles y esos caracoles incluso podían ir al piso directamente y hablar en el bosque para tener una secuencia, unas preguntas cortas de sí y no, hacia dónde ellos agarrar rastro para, o si les venía o una estrategia y las confirmaban a través del caracol. Es un oráculo que se perdió también en Cuba. El sistema Daeri en Cuba escuché sobre una orisha en Matanza que lo dominaba, pero esto se perdió. Yo tengo conocimiento sobre el oráculo de Daeri, pero porque lo ha adquirido producto de índice. Pero en Cuba esto desapareció. Y es así exactamente que en muchos linajes, no me voy a atrever a decir todos, pero sí la mayoría de los linajes,
contemplan el oráculo de Daering de los cuatro Kauri o incluso el Obvias Bata para para estos tipos de orichas, no siendo así con Eric Dilokun, ¿no? De casualmente hoy hablaba con mi hermano Lázaro Dinó, que anda por acá, le mando un afectuoso saludo, repetido, porque ya hoy hablamos, y le preguntaba algunos detalles sobre las iniciaciones que pasó por allá hace poco. Y hablábamos sobre estos mismos temas. Entonces, es así. Por esto, en la historia en Cuba de que se entregaba Okun y entonces, posteriormente, no tiene que recibir el caracol de Okun. Porque inicialmente, claro que Okun no se entregaba con Eric Dilokun, ¿no? No, y ya eso se respeta, porque yo te lo digo, yo lo sí, tengo claro. Dignamente. No, eso está bien. Yo tengo Chossi con Eric Dilokun también. Que por cierto, como expliqué, lo perdí porque mi difunto padrino me lo puso en el cemento. Pero bueno, después me lavé otro. Entonces, pero bueno, son prácticas que se siguen respetando. Mira, Otto, ya que ha sido muy, muy, muy didáctica, muy buena la directa hoy. Esto va a ser histórico, créeme, yo sé lo que te digo. Tanto para bien como para mal. Esta directa va a tener, tiene dos partes. Tiene una parte que va a ser los ofendidos, los que piensan que nosotros hemos... traidores, que somos traidores, que somos habladores, que somos inventadores, que somos sancocheros. Va a estar la parte de los ofendidos, y va a estar la parte de los que van a interiorizar, van a escuchar, van a investigar, porque ya yo voy a tomar prácticamente en todas las directas mías, a partir de este momento en adelante, voy a parafrasear en todas las directas que voy a hacer a partir de este momento, voy a parafrasear a un periodista cubano que se llama Reinaldo Taladrí, que tenía un programa que se llamaba Pasaje a lo Desconocido. Este periodista te hacía el programa, ponía un documental y este decía, bueno, pues saque usted sus propias conclusiones. Yo creo que yo a partir de este momento en todas las directas voy a decir la frase célebre del periodista Reinaldo Taladrí. Saque usted sus propias conclusiones. Yo voy a decir, hubo un periodista que se llamó Oscar Llanes. Yo voy a decir, chúpate esa mandarina. Está buena esa. Está buena esa. Oye, pues familia, entonces John, ya creo que hemos cumplido con el objetivo de la directa. Así es. Muchísimas gracias, mi hermano, por participar acá conmigo, por apoyarnos, por compartir tus conocimientos. Y por ser tan calmado, a diferencia mía, que yo un poco que... ¡Flecha, flecha, flecha! Tú tienes más bien la flecha, tú más bien la guardas ahí en el apo y después... Te lanzas cuando te tienen que lanzar y ya. Ahí para. Para que no lo paguen. Flecha, flecha, flecha. Esto es debido a que a mí también me han lanzado unas cuantas flechas. Entonces yo un poco que... Para defenderme tengo que tirar también. Así es, mismo, hermano. Pues bueno, la próxima directa el miércoles 9 de la noche. Aquí sí voy a tratar de hacer lo más puntual posible porque puedo tener a los hermanos siempre esperando una o dos horas, no pasa nada. La voy a hacer sobre Orichaoco y algunos otros íconos que me queden por ahí para ya luego venir entonces con la próxima que va a ser sobre Osun, sobre Opa Osun. Un tema bastante interesante que hay algunos por ahí que hasta libros han escrito de eso. Pero bueno, vamos a ver cuántas chinchilas caben en un saco, como decimos en Cuba. Y como dice Renato Taladrí, saque usted su propia conclusión. Así es, mi hermano León. Un honor y muchas gracias. Y aquí estamos a la orden para que en cualquier momento volvamos a compartir. En tus próximas directas voy a estar como espectador y en lo que pueda opinar a la orden. Y bueno, espero que esta directa haya servido para positivismo y no negativismo. Y repito, por mi parte, yo soy afrocubano y moriré afrocubano, pero no podemos caminar con una venda en los ojos tampoco. Así es, hermano. Realidad. Entonces, saludos, hermano. Cuídense y que tengan muy bonita noche. Y aquí estamos a la orden. Así es, mi hermano. Bueno, buenas noches a todos. Nos despedimos de esta manera y nos vemos el miércoles. Muchas gracias por estar.